10:46 de la mañana, vámonos con Lisandro González, reportero de NEMÁS. Nos informa desde la alcaldía Azcapotzalco. Lisandro, adelante con tu información. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en Norte 59 frente al número 896, Colonia Industrial Vallejo de la Alcaldía Azcapotzalco. Y es que como vemos en las imágenes de mi compañero Emanuel García, una intensa movilización por parte de servicios de emergencia. Hablamos de personal de protección civil, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y principalmente elementos del heroico cuerpo de bomberos. Y es que pues recibieron las autoridades el reporte de 3 personas intoxicadas por cianuro en polvo, quienes pues ya también fueron atendidas en diferentes unidades, incluso también ha llegado una ambulancia de la propia alcaldía, de la alcaldía Azcapotzalco, también una del escuadrón de rescate y urgencias médicas, donde son atendidas y valoradas estas personas. Y es que se trata de una planta que utiliza pues diferentes químicos para realizar diferentes materiales, incluso en la parte externa han tenido que desalojar al personal de esta empresa, reiterar que se ubica en la alcaldía Azcapotzalco. Como vemos, pues los elementos de la policía capitalina tratan de abanderar en la medida de lo posible para que puedan agilizar la llegada de los servicios de emergencia, principalmente de los elementos del heroico cuerpo de bomberos, y vamos a seguir muy atentos de la información que se vaya desarrollando en los próximos minutos. En tanto, esta es la situación que ocurre, reiterar, en la alcaldía Azcapotzalco. Esteban, por pronto, la información que tenemos. Gracias, Lisandro, por tu reporte. Muy, muy delicado esto, hay que tratarlo de manera muy profesional, sin duda.